Bueno, pues aquí estamos de regreso y vamos a recibir al próximo caso de hoy con una frase anónima que dice: haré el mismo daño que he recibido. No es venganza, es agradecer el mal que me han hecho. Que pasen los litigantes, por favor. No le bastó secuestrar a mi padre y quererlo matar, y ahora le está robando. Y mi padre ha sido un hombre ejemplar, siempre ha dado lo mejor de él para su familia. Tengo tanto odio que cuando me levanto, lo que me pasa por la mente es matarlo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos. Graciela, usted está demandando a César. Descríbame quién es él, por qué lo demanda y qué pide para resolver este caso. Pues, doctora, César es mi sobrino. ¿Hijo de una hermana, un hermano? Hijo de una hermana. Hermana, ok. Entonces, yo lo que vengo es que quiero exigir un desalojo inmediato porque él le ha robado la propiedad a mi padre. Él ha tenido el descaro de secuestrar a mi padre, quererlo matar y ahora robarle la propiedad. ¿Y cómo está aquí? Porque con esos cargos, o sea, el castigo debe ser serio, ¿no? Pues sí, doctora. A ver, explíquenme, por favor, todos los hechos de este caso. El caso es que mi hermana sale embarazada y a los 4 años se lleva a César y a México, se regresan a México. ¿Porque él nace aquí en Estados Unidos? Él nace aquí en Estados Unidos. Ok. Entonces, él traía problemas con pandillas, drogadicción, dejó de ir a la escuela y nos lo mandó a mi padre y a mí para que nosotros tratáramos de educarlo y darle una mejor vida de lo que ella le podía dar. ¿A qué edad lo envió? Lo envió a los 10 años. A los 10 años. Ok. Qué rápido ingresó en las pandillas a los 10 años. Ok. Continúe. Entonces él, llegando aquí, pagándole a las mejores escuelas privadas, tratando de darle la mejor vida posible, una buena educación, él deja de ir a la escuela, sigue en las pandillas aquí en Estados Unidos, andando con las pandillas, pues se le ocurre robarse un coche. Ok. Ok. Entonces un día me doy cuenta que secuestra a mi padre, le da un golpe, se lo secuestra y lo quiere matar. ¿A qué edad? O sea, ¿qué edad tenía? 15 años. ¿Perdón? 15 años, doctora. O sea, que cuando tenía 15 años secuestró a su abuelo. Bueno, no, si es su abuelo. Así es su abuelo. Es su abuelo. Lo secuestra. Lo amordaza, lo amarra y se lo lleva en una van. Ok. Nada más que papá, buenamente, traía un celular, se pudo desamarrar y me llamó. Ajá. Yo inmediatamente le llamó 911. Claro. Entonces, a él lo pudieron atrapar. Sí. Gracias a Dios, salvó a mi padre. Mi padre ha sido una persona ejemplar. Siempre nos dio una mejor vida. Espera un momentito, lo arrestan. Lo arrestan. ¿Y le hicieron un juicio? Le hicieron un juicio y lo mandaron 5 años a la cárcel. Ok, 5 años de prisión. Pero siendo un menor de edad. Siendo un menor de edad, lo juzgaron como adulto por los antecedentes de que ella se había robado un coche y había andado en pandillas. O sea que estuvo 5 años de prisión de adulto. Sí, me parece que nada más hizo 2 y tuvo 3 de probatoria, pero yo ya, entrando él a la cárcel, yo ya me desligué de él. Okay. Yo ya no lo iba a apoyar económicamente ni hacer nada por él. Okay. Porque lo que le había hecho a mi padre era muy injusto. Ok. Entonces, ¿cómo regresa de nuevo? Porque estás aquí pidiendo desalojo. ¿Desalojo de casa de quién? De mi padre. Pero está viviendo con la víctima del crimen. Pues fíjese que yo no me había percatado de que él había regresado, porque como le digo, yo me desligué de él. ¿Pero tú no vivías con tu padre? No, porque pues yo tenía mi propia casa, mi propia familia. Mi papá todavía estaba capacitado para atenderse solo. Ajá. Y entonces él aprovechándose de que mi padre empezaba con una demencia senil, así aprovechó. Y le hizo firmar un documento donde le cedía la casa. Que la casa ya estaba a nombre mío. ¿Y tú tienes el documento ahí? Claro que sí, doctor. A ver, déjame verlo, por favor. ¿Se lo acerco? Sí, acércamelo, por favor. Y traigo también el documento donde 6 meses después fue declarado, bueno, Alzheimer's, a nivel 3. Ok, en el año 15, tu papá firma un documento. Eso es algo fraudulento, porque si usted se fija, la propiedad estaba a mi nombre. Sí, la propiedad estaba a tu nombre, o sea que tu papá firmó como si fueras tú. Exactamente.
Pero porque mi papá no está de acuerdo. No, claro. Y aquí entonces veo un documento de un doctor que dice que tu papá tiene Alzheimer nivel 3 y que está impedido en sus funciones cognitivas, etcétera, etcétera, etcétera. Y si se fija, eso fue seis meses después de que mi papá le firmó el documento a César. Ok, perfecto. Entonces, él abusó de la situación mental de mi padre. Okay. Para poderle dar para poder que le diera la firma. Él sabía que papá ya estaba, tenía su demencia, empezaba con su demencia senil. Ok, perfecto. Este hombre es el abuelo de este muchacho. Así es, doctora. Biológico. Así es. ¿Él es tu padre biológico? Es mi padrastro. Mi madre murió hace más de 30 años, papá tuvo otra relación y quedamos ahí. O sea, tú lo consideras como tu padre. Exactamente, porque él siempre fue una persona ejemplar, nos trató como si fuéramos sus hijas de sangre. Perfecto, ok. ¿Cómo respondes a estas...? Pues ella le ha dicho todo, doctora. Es verdad, llegué aquí a los Estados Unidos a los 10 años, viví con mi abuelito. La verdad que sí soy rebelde, me fui rebelde, estuve en pandillas, robé un carro, lo secuestré, lo amordacé, lo eché en una ven, me lo llevé al desierto. Por cuestiones, el señor vivió, mi abuelo, y en verdad que no me arrepiento, y si lo volviera a hacer, lo hago otra vez. ¿Tú estás recibiendo algún tratamiento psiquiátrico? No, por el momento no. ¿Tienes algún problema psicológico? No. Entonces, ¿cómo haces todas estas admisiones con una sonrisa en la cara? Es absurdo, estás hablando de actos malévolos, delincuentes, de mal comportamiento, y lo dices, y lo volvería a hacer. Eso parece que es de loco. O sarcástico, bueno, doctora, por eso. Lo quiero decir, todo mi comportamiento fue porque cuando llegué yo a la familia de mi abuelito y de mi tía, él abusaba de mí, me quería tocar mis partes, me besaba, me quería manosear por todos lados. A mí me daba un miedo llegar a mi casa y encontrármelo en la casa. ¿Al señor este? Al señor ese. ¿Al que supuestamente, a tu abuelo? A mi abuelo. Ok, espérate ahí, vamos a hacer un corto receso y a la vuelta me explicas desde qué edad comenzó el manoseo, el toqueteo, ¿qué hacías tú para hacerle saber o delatar el comportamiento de este hombre hacia ti? Regresamos después de este corto receso. Para mí, él es mi papá. ¿Tu papá? Él, no, él es un abusador. Para mí era de educación. No, ¿para ti era educación que el señor este te manoseara? Sí, doctora, sí. ¿Qué te hacía? Cuéntame. Caso cerrado. Graciela demanda a su sobrino César, exige que este de inmediatamente desaloje la casa de su padre, abuelo del demandado, y que devuelva una propiedad que ella considera él fraudulentamente ha conseguido. Él nos cuenta que desde que llegó de México a los 10 años, este hombre lo manoseaba, lo abusaba, le trataba de tocar sus partes inapropiadamente, lo trataba de besar. Pero esto fue desde el primer instante. Desde el primer instante, doctora. ¿Y tú a quién le decías que estaba pasando esto? Yo trataba de avisarle a mi tía, pero mi tía, como estaba metido mucho en los negocios de mi abuelito, nunca me escuchaba. Y empecé a agarrar un coraje. Me sentía que me habían robado algo de mi infancia. Ver a tu abuelito que te esté tocando tus partes, para eso a mí es algo traumático. Un hombre tan ejemplar. Nunca me imaginé que una persona de mi familia me hiciera eso, doctora. Por eso ese fue mi cambio con él. Que cuando salí de la cárcel me le fui metiendo poco a poco otra vez, como queriéndole agarrar cariño para que me firmara esos documentos. Y te pasara la propiedad a tu nombre. Exactamente. Y así tú te vengaras monetariamente del daño que te causó el señor. Exactamente. O sea, tú en vez de hacerle un juicio legal, lo que hiciste fue tomar la justicia en tus manos. Porque me lo merezco, doctora. Esa casa me pertenece por todo el daño que... Pero dime esto. ¿El abuso llegó alguna vez a penetración? No. Gracias a Dios nunca llegó a penetración. Solo tocarme,
queriéndome besar. O sea, era... O sea, que no había una evidencia, porque me imagino que nunca se te ocurrió una cámara... Una cámara... Grabar... No, para la edad que yo tenía, nunca me pasó por la mente... No te pasó por la mente. Exactamente. Ok. ¿Usted tiene testigos? Sí, doctora. Pasemos al testigo. Tengo a mi hijo y viene mi padre. Pasemos al testigo de la... Señora, ¿y usted no pensaba cuando su sobrino se le acercaba... escuchar a ver qué es lo que estaba pasando, por qué tenía este comportamiento, qué le estaba pasando? Es que como ya venía con esas costumbres, fue muy difícil para mí creerle a él que me estaba diciendo. ¿Qué está haciendo él aquí, doctora? La señora lo trajo de testigo. Yo te entiendo, pero escúchame lo que te voy a decir. Primero, la señora lo trajo de testigo. Yo te digo que su testimonio no tendrá mucho valor porque el señor tiene Alzheimer's. Y yo estoy escuchando de que lo que salga de su boca pues no puede ser muy coherente, ¿no? Pero a ver, pero ¿tú cómo te llamas? Yo soy Julián. Julián. ¿Y tú eres el hijo de esta señora? Sí. Ok. ¿Cuál es tu testimonio en este caso? Yo vengo aquí a defender a mi abuelo y por las educaciones que este muchacho le está haciendo por mi abuelo. Todas las cosas que lo que él está diciendo, todo eso, siento que... Es malo de su parte, es lo que está diciendo. ¿Malo de mi parte? Sí, malo de tu parte. ¿Supiste que él nos estaba manoseando? Sí, malo de tu parte. Porque mira, mi abuelo para nosotros es... para mí, él es mi papá. ¿Tu papá? Él es un abusador. Nunca te... Él se aprovechó de nuestra infancia, queriéndonos, tocándonos nuestras partes. No, espérate un momento. ¡Un momento! O sea, ustedes se criaron juntos. Nos criamos juntos. Ustedes son contemporáneos. Así es. ¿Y él sabe de tu abuso? Nosotros todos lo sabemos. ¿Tú sabes que él abusaba a tu no, primo? No, para nosotros, pues para mí, era educación. Para mí era educación. ¿Cómo ¿Por ves, qué? Doctora, yo digo, porque mira, mi abuelo, sí. Fíjate que parece que aquí la doctora parece que está invadiendo a la familia entera. No, para no, ti no. Era educación que el señor este te manoseara. Sí, doctora, sí. ¿Qué porque te hacía? Cuéntame. No, sí, nos tocaba ahí acá atrás, nos tocaba frente... Y todo eso, yo para mí lo miré como educación porque no sé... Se estaba aprovechando en nuestra iglesia. No, usted estaba tomando... ¿Usted está viendo a su hijo? No, así no habla, así no habla. No, ¿puedes hacerse pasar? Eso me está enterando. No, un momento. Que siempre lo he visto como una persona ejemplar y mi hijo nunca me ha... Pero usted está oyendo lo que yo estoy escuchando aquí. Y usted está así tomando agua, así... Es que estoy tomando. Porque yo estaría cayéndole a martillazo al viejo este. Es un viejo yo no sé. Por eso. Óigame, ¿usted entiende lo que está pasando aquí? Sí, pero no muy poco. Así. Él, este joven, es el que me defiende. Es mi mierda. Pero no lo está defendiendo. Usted no tiene defensa. ¿De qué, señor? Si usted estaba abusando sexualmente a estos niños. No. Doctora. ¿Usted no se recuerda? No. Qué conveniente que no se recuerda. ¿Usted lo conoce a él? Mire, a él. ¿Usted me conoce? A él. Sí, ¿sabes quién soy? No, él no lo conoce. No lo conoce. Soy tu nieto. ¿Y él no vive con usted, el nieto? Soy tu nieto. No. ¿Tú abusaste de mí cuando yo estaba chiquillo? No, nunca lo... Para que, como diga, doctora, o sea que para él abuso, para él educación sexual y el señor recuerda lo que le conviene o lo que la mente le permite recordar en este momento. ¿Tú tienes testigo? Sí, tengo testigo. Ok, vamos a hacer un corto receso. A la vuelta recibimos al testigo del demandado. No se vayan, por favor. Este hombre abusó de mí desde los 15 años. Pero ahí no acaba la cosa, doctora. Yo quiero que vea esto. Yo... Ya me lo imagino. Mi hermana. Ya me lo imagino. Doctora. Caso cerrado. Caso cerrado. Ok, continuamos con este caso que aparentemente la única que está exaltada soy yo. Pero bueno, señores, no sé si es que yo soy del Caribe y reacciono diferente ante los abusos. Y hay otras personas que ya están acostumbradas a vivir en un mundo de abuso. Porque cuando uno descubre a un ser mayor dentro de un núcleo familiar que ha abusado sexualmente a más de un miembro de esa familia, por seguro existe la posibilidad y la probabilidad de que esta persona ha estado abusando a otros miembros de la familia por un largo tiempo. Pasemos al testigo del demandado.
mira, primo, tú nunca declaraste en el juicio de tu primo. No. Estas cosas. Nunca. Eso pudo haber mitigado muchísimo su sentencia. Sí. Y no lo hiciste. No. Qué lástima. Gracias. Buenas tardes, señora. ¿Su nombre cuál doctora, es? Doctora Polo, buenas tardes. Mi nombre es María. Soy hermana de Graciela y ahorita recién me entero lo que está pasando en esta familia. O sea, tú eres la mamá de yo César. Yo soy la mamá de César. Estoy sorprendida de las declaraciones que estoy escuchando atrás. Doctora, déjeme le explico. Yo soy la oveja negra de la familia. Salgo embarazada de César, nace César, me llevo a mi hijo a México. Me llevo a mi hijo porque yo quería salir de esta relación, doctora. De esta situación en la casa. Muere mi madre, no tenía apoyo yo de nadie. Pero en México es muy difícil la vida. Yo pasé muchas cosas para sacar adelante a César. Doctora, yo decido a los 10 años mandárselo a mi hermana para que lo cuide, para que esté también con este desgraciado, porque este hombre es un desgraciado, doctora. No es lo que dice mi hermana, no es lo que... Es desgraciado. No, porque yo le voy a contar, este hombre abusó de mí desde los 15 años. Ahí está, mi predicción sin saberla. Desde los 15 años, doctora, este hombre, yo le serví de mujer a este hombre, porque murió mi madre, ¿y quién le servía de mujer? Yo. ¡Qué horror, Dios mío! ¿Y qué cree? Yo se lo dije a mi hermana, porque era mi hermana la mayor, porque yo dije, me va a defender, me va a ayudar, y fue lo contrario, doctora. Pero ahí no acaba la cosa, doctora. Ahí no acaba la cosa. No, si al buen entendedor pocas palabras. El pobre de César tiene que saber una verdad que yo sé que le va a afectar como no tiene idea, doctora. Perdóname, hijo. Pero, doctora, quiero que vea esto. Yo... Llámelo en mano. Mi hermana, doctora, odia a César, o yo no sé por qué. Aquí está la prueba, doctora. Dijo. Este hombre es el padre de este niño. ¿Qué? ¿Sí, puede ser? ¿Él? ¿Él, sí. Mi padre? ¿Que abusó de mí? Ese desgraciado. Mamá, no, pero tú me dijiste no puede que, ser. Que mi papá sí, había desaparecido. Perdóname, César. No te lo dije. Dime la verdad, María. Tú siempre andabas de coscolina con todos los vendedores aquí en el eso negocio. Eso es lo que tú piensas, no, pero no es así. No, 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 sí eres, señora. Favor. Ahí están los exámenes de ADN. ¿Y por qué nunca los mostró, doctora? Ese es el problema. ¿Por qué nunca los mostró? Señora, porque usted es muy fría. No te ha importado ni porque usted no reacciona. Porque cuando le piden ayuda, usted piensa en el dinero. Usted no piensa en la familia. Él estuvo en el apoyo económico durante todo el tiempo que estuvo allá. Él estuvo en el momento. Pasemos, por favor, a la doctora Geisha Menéndez y al abogado Ángel Leal. Doctora, quiero que nos ayude. Dígame una cosa. ¿Este señor sabía que él es el padre de este muchacho? Yo asumo que sí, doctora, porque yo nunca había tenido un hombre en mi vida. Él fue el o sea, primo. Tú no le dijiste nunca nada de que estabas embarazada. Tú tienes la culpa. Hubiera sacado el ADN cuando nació el niño y ahí se hubieran arreglado muchas cosas. ¿Para qué mira, cállate. Pero no, tú ya el no nivel... Si miras un poco el corazón. El nivel... Silencio todos. El nivel de desunción que hay aquí y luego de falta de emoción. Para mí es inaudito. Sí, mismo. ¿Cómo se enmienda algo de esto? ¿Cómo se puede enmendar? Tendríamos que ver, doctora, primero en quién nos vamos a enfocar, porque aquí todos están demostrando un nivel disfuncional grandísimo, desde falta de afecto, una frialdad tremenda. Educación sexual, al abuso le dice educación qué sexual. Qué interesante, porque es bien interesante ver cómo hay veces el ser humano justifica lo injustificable a través de una racionalización de algo que no tiene explicación para poder seguir lidiando y sobrevivir en el medio en que está. Obviamente este muchacho lo que ha optado por hacer es revelarse de una manera, expresar su ira de una manera obviamente inapropiada. Errónea. Pero todos están disfuncionales. Aquí todos necesitan ayuda, pero no creo que todos estén interesados en esa ayuda. No. Sí me parece que por lo menos
este muchacho necesita muchísima ayuda para que él pueda canalizar esta ira y él pueda lidiar con estos eventos traumáticos que él ha tenido desde su niñez y que esto no continúe siendo un factor en el desarrollo de él como persona. Porque fíjese todas las cosas que él utilizó para lidiar con todos esos factores. Ok. Doctor, yo creo que es apropiado, dígame si usted piensa, pero yo estoy pensando rápido aquí con todos estos hechos, declarar la paternidad de este hombre. Indiscutiblemente. Yo creo sí. que es justo que se declare el padre legal y biológico de este muchacho, porque yo sé que dentro de toda esta conversación, aquí hay plata por algún sitio. Sí. Porque la señora siempre se estaba ocupando de los negocios del señor. Entonces tiene que haber plata. Y si hay plata de por medio, yo pienso que es justo que este chico sea el heredero único de este hombre, porque al final él es el padrastro de ella y el padrastro de aquella. Así mismo. O sea que, pero es el padre biológico de él. Y de hecho también, sí, totalmente de acuerdo, doctora, establecer la paternidad del señor y también ver la cadena de título de la casa, porque tal vez podamos regresar a la escritura donde él es el dueño, que por ende quiere decir que el único heredero de esa casa, y este señor está discapacitado y posiblemente hay que nombrar un albacea para administrar los temas y negocios. Ese iba a ser mi segundo punto, apuntar a un albacea, correcto, un guardián que se ocupe de recopilar cuáles son los bienes del señor, ver si hay un testamento, y eso es lo que vamos a hacer aquí, le apuntaremos un albacea a él. Y entonces, ¿te niego el desalojo? Él está viviendo en casa de su papá. En su casa. ¿Oíste? Le niego la demanda en su totalidad. He dicho, caso cerrado. Gracias, doctor. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare de los monstruos que viven entre nosotros. Hasta el próximo día y gracias.